está patrocinado por MAU, ¿vale? Que esté patrocinado por MAU, ¿qué significa? Va a ser lo mismo de siempre, solo que yo he añadido aquí una serie de premios, ¿vale? Cuando Joan, cuando Spock o cuando Pandarina superen la pregunta 5, vamos a sortear 5 packs de MAU para cualquier persona del chat, ¿vale? Una persona aleatoria. 5 packs son 5 packs de cerveza, que son 150 cerveza, que, bueno, te puede dar un algo, ¿vale? En la pregunta 9 se sortearán otros 5 y en la pregunta 14 otros 5, ¿vale? Que serán 3 ganadores, ¿de acuerdo? Aparte de eso, pues el comodín de la llamada, que lo estáis viendo ahí, que lo tengo yo quitado, ahora mismo lo activo, lo tiene Joan encima de su cabeza, el comodín de la llamada lo hemos cambiado al comodín de la llamada MAU. ¿Qué significa? Joan, cuando llega el comodín de la llamada y llame a alguien, si esa persona le ayuda bien y consigue acertar la pregunta gracias a la llamada, a la persona que ha llamado le enviarán también un paquete de MAU. ¿Tienes pensado a quién llamar? Creo que sí, creo que sí. Vale. Sí. Y poquito más. El resto, pues básicamente, yo ahora me echaré una cervecita tranquilito tal. Y esto es el primer directo patrocinado por MAU de los 6 que van a patrocinar uno al mes, ¿vale? Joan, sé que sabes un poquito, pero te voy a poner la explicación del concursillo para que tú la escuches. ¿De acuerdo? Para que te quede claro cómo van los comodines y todo. ¿De acuerdo? Así que, bienvenido al concursillo. Bienvenido al concursillo. Un placer estar ahí. ¿Esto lo escuchas? Se encuentra Juan, el presentador del programa. Experto en poner caras raras para ponerte nervioso. ¿Escuchas? Miradito con él. No. El concursillo me cago en la puta madre que parió a Panete 30 veces. Para, Marisabel, cállate. 5 fáciles, 5 intermedios. Marisabel, cállate un momento. Difíciles. ¿Cómo se calla? Es pinta de inteligente. No. Así que seguro que llega. ¿Cómo se calla Marisabel? Así, vale. ¿Por qué no escuchas? Es que, tío, lo de viajar es horrible, tío. Ya, ya, para montar setups y tal es un coñazo, tío. Sí, tío. Vale, estamos ready. Dale, caña. Estamos ready. Venga, te pongo la explicación. Atento a cómo funciona y empezamos con la pregunta 1. Te quiero activo, ¿eh? Te quiero activo, que aquí, vale. Por cierto, no sé si sabes los premios, te estás jugando subs que yo te regale a ti en tu canal. Sí, sí. ¿Vale? Sí, perfecto. Sí, sí. Eso sí que lo sabes, cabrón. Eso es lo primero que sabía, ¿no? Primero, tío. Vale. Voy a darle aquí rápidamente. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Joan, atento. Explicación. Bienvenido al concursillo. A tu lado se encuentra Juan, el presentador del programa. Experto en poner caras raras para ponerte nervioso. Cuidadito con él. El concursillo consta de 15 preguntas divididas en 3 niveles de dificultad. 5 fáciles, 5 intermedias y 5 difíciles. Tienes pinta de inteligente, así que seguro que llegas lejos. Tienes 4 comodines situados en la parte superior derecha de la pantalla. El primero de ellos es el comodín del chat. Durante 30 segundos, la gente del chat tiene la posibilidad de votar por su respuesta correcta. ¿Para ayudarte? ¿O no? Ándate con ojo. Aquí hemos visto de todo. El segundo es el comodín de la llamada. Te permitirá hacer una llamada de 45 segundos a quien quieras para pedirle ayuda. Con el dedo de Mau y todo, ¿eh? Cuidado. Cuando empecéis a hablar. Y si no te lo coge, podrás llamar a otra persona. El tercero es el comodín del sacrificio. Los usuarios del chat tendrán 30 segundos para sacrificarse por ti y seleccionaremos a uno de ellos aleatoriamente. Este sacrificio consiste en que desaparecerán 2 respuestas incorrectas de tu pregunta. A cambio, si fallas, ese usuario será baneado una semana del chat. Si aciertas, se salva. Me caliento, hoy perma. El último es el comodín de la ruleta. Si no te ayuda, lo baneo perma. Puedes ver varios ceros, ¿sí? Unos, doses y un 3. Una tirada aleatoria decidirá el número de respuestas incorrectas que se descartarán. Así que apunta bien. Vale, tú que has estado en Las Vegas, todo está guapo. Has cagado. Si caen 3, no te lo crees ni tú. Si consigues pasar de la pregunta 8 sin fallar, podrás volver a usar uno de los comodines que hayas gastado. Piensa bien cuál eliges. Si consigues pasar de la pregunta 11 sin fallar, un mago podrá cambiarte una pregunta si ves que está la cosa chunga. Te encantará conocerlo. Si fallas alguna pregunta, quedarás eliminado del concursillo. En el momento que tú consideres, podrás plantarte y dejar de jugar. Pero en el concursillo, el concursante no se planta. Se caga. Así que única y exclusivamente podrás hacerlo si pronuncias me cago. Pero
¿Eres un cagao? Nuestra maravillosa comunidad ya nos ha mandado más de 3.000 preguntas, las cuales vamos incorporando poco a poco. Este es el icono con el que puedes distinguirlas. ¡Sal aquí! Gracias por venir y disfruta. Vale. ¡Ole! A ver. Te veo feliz, cabrón. Te he visto sonriendo toda la explicación. Es que me hace mucha gracia estar aquí, te lo juro. Me parece súper surrealista, ¿sabes? ¿Te ha quedado todo claro? Eso sí. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Más o menos todo bien? Sí, todo claro. Tengo los comodines y eso. Más o menos los he entendido. Si no, te pregunto. Pero sí, a ver. Ya me he dado cuenta que a partir... No sé si voy a pasar las fáciles. Pero a partir de la 8 no paso ni de coña. No se sabe, no se sabe. No se sabe. Depende de lo jodido que te salga. A ver, espera. Ten en cuenta que yo tengo aquí como 6.000 preguntas y son aleatorias y... ¿Vale? Wow, vale. Es jodido, Joan, ¿vamos a ello? Vamos a darle. Vamos a ello. Hermano, sí... Escúchame, esto no es nada. O sea, es mucho peor y más estresante un entreno tuyo de espalda que esto. O sea, esto es de chill. Aquí estamos de tranquileo. Pero, tú sufres más todos los días. Pero mientras es de espalda, lo hago todos los días. Ya, también es verdad. Si quieres, hacemos un concursillo todos los días y te acostumbras, ¿sabes? Y le voy pillando el ritmo, ¿eh? Joan, pregunta número 1. ¿Con qué deporte está relacionado Lance Armstrong? A. Ciclismo. B. Baloncesto. C. Fútbol. D. Tenis. Está sencilla, por lo menos. La verdad que aquí me ha gustado. Me ha gustado, ¿te ha gustado empezar con deporte? Estaba, claro. Estaba cagado, sinceramente, porque digo, buah, como falla la primera, es lo más ridículo de la historia. O la primera va a ser de un juego de la Play 2 de 2004, y ahí ya te pillo, ¿no? Claro, ahí te es puta. Bueno, a ver, Play 2, bien, la tengo. ¿La tienes? Claro, 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 la tengo. Tengo la Slim, además. La tengo el otro día que nos mudamos de casa, hace un año casi ya. El otro día abrí un cajón y estaba ahí. Y dije, hostia, Play 2. Eso es una reliquia, hermano. Eso lo estoy guardando yo como... Pero bueno, vamos con la pregunta. ¿Con qué deporte está relacionado Lance Armstrong? ¿Ciclismo, baloncesto, fútbol o tenis? Yo digo A, ciclismo. Joder, qué serio. ¿Marco la A? ¿De qué se ríe Marta? Que no se ría tanto, ¿eh? Esto es una cosa seria, ¿eh? Que la veo ahí descojonada de fondo. ¿Estás seguro de que es la A, no? Es que lo haces bien, ¿eh? Marco la A. Marco la A. Muy bien. Primera pregunta. Resolvemos. Efectivamente. Ciclismo. Exciclista profesional estadounidense, famoso por haber ganado el Tour de Francia 7 veces consecutivas. Despojado de sus títulos en 2012 debido a su dopaje, aún así su nombre sigue siendo un sinónimo de ciclismo. Esto fue la polémica esta gorda que hubo, que salió en todos lados, ¿no? Le quitaron todos los títulos. Todo. Aparte, creo que hay hasta algún documental en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Todos, hermanos, la madre que me parió. Sí. Muy bien, Joan, primera pregunta, te veo bien, la verdad. También es verdad que ha tocado deporte. Cuando toque que juego de la Nintendo DS fue el más vendido, a lo mejor nos hacemos un poco de caca encima, pero de momento estamos bien. Oye, tú seleccionas, tú tienes muchas preguntas, pero el tema de los videojuegos, has puesto para callar de videojuegos, hermano, ¿no? Esto es que, vamos a ver. Esto lo hago yo junto con un chaval que aparte de ser seguidor mío, trabajo con él en esto y en otras cosas, que se llama Álvaro, que es el que ha diseñado esto. Yo tengo como 6.000 preguntas y salen aleatoriamente. Yo no las selecciono, ¿me entiendes? Yo cada vez que le doy a nueva partida, me genera 15 preguntas y pues yo le doy. ¿Me entiendes? Brutal. Pero no las elijo yo para putearte o para lo contrario, ¿sabes? Ya, pero el otro día vi el de Ibai y dije, madre mía, si me preguntas a mí eso. Es que depende mucho, tío. Es que depende un montón, ¿sabes?
Pero estas dos primeras que te han salido parece que es puta broma. Segunda pregunta. ¿Sí? A ver, a ver. ¿A qué deporte se asocia Michael Phelps? A. Patinaje artístico. B. Atletismo. C. Petanca. D. Natación. A ver, estoy entre la C y la D. Estoy dudando. Mucha risa, pero no sabemos lo que hace este hombre en su vida privada. Me voy a quedar con la D, natación. Marcamos la C, petanca. No. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Has dicho C, petanca, ¿no? No, he dicho D. Ah, D, vale. De natación. Confirmo. Cuatro comodines. No lo sé yo. Vale. Por favor, no me pegue. Resuelvo. Es correcto. Efectivamente. Michael Phelps. Vamos. Es considerado el nadador más exitoso de todos los tiempos, acumulando un total de 28 medallas olímpicas. Vaya máquina, ¿no? Me acuerdo que había un vídeo. Dime. Es que todos son risas. Aquí estamos de risas y tal. Que si la C, petanga, tal. Pero 200 subs es mucho dinero, ¿eh? Cuidado. No son 200. En total son 300, Joan. Si llegas al final son 300. Mira cómo se le brillan los ojos al hijo puta. Venga, bro, es que dinero, ¿eh? Te ha cambiado la cara, tío. En plan, ¿así? ¿Sabes? Te ha caído una lagrimilla por aquí. Sí, a ver, está bien, la verdad. Pero llegar a las 15. Uf, es que tener en cuenta que llega un punto en el que las preguntas ya son enrevesadillas, ¿eh? Pero para eso están los comodines. Muy bien. Pregunta 2. Muy bien, 4 comodines, te veo bien, te lo está pasando bien por lo que veo. Yo no paro de verte sonreír, o sea que eso te lo está pasando bien. Pero yo sé que yo me alegro. Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el pastel que tradicionalmente se come en Italia en Navidad? A. Panettone. B. Esponja Victoria. C. Roulade. D. Simnal. A ver, es que utilizar. O sea, es de esto que dices. La C, roulade, la has pronunciado así como haciendo en italiano, pero realmente no tiene ni por qué pronunciarlo así, ¿no? Pero. Es que mis tíos son de Nápoles. Justo. Guay, te voy a decir. Apa de todo. Estaba súper seguro, tío. A ver, panettone obviamente sé que es italiano y tal, pero claro, de eso le dices. Es el que tradicionalmente se come Italia en Navidad. Marta me mira por detrás, pero no quiero mirarla. No puedo decir nada. No, Marta, tú tienes que estar callada. Otro día, Marta, si quieres te vienes tú, pero ahora mismo no puede participar porque entonces. A panettone, Joan. Marcamos. ¿Resuelvo? Resuelve. ¿Es el panettone el pastel que tradicionalmente se come en Italia en Navidad? Lo es. ¿Cómo? Efectivamente. Mira qué pinta tiene esto, hermano, ¿eh? Mira eso, ¿eh? Dulce típico de la Navidad italiana. Se originó en Milán y se caracteriza por su textura ligera y aireada con trozos de frutas confitadas y pasas en su interior. Hostia, qué puto asco. Ya está, ya se ha ido la mierda del pastel. ¿Qué coño pasas? Qué asco, tío. Eso es... Yo qué sé, ¿a ti te gustan las pasas? No, es estropear cualquier dulce. Totalmente. Facts. Factores, tío. Factores ahora mismo aquí de Joan, de verdad. O sea, tú le metes. De verdad, le metes pasa a cualquier mierda, te la acabas de cargar, tío. Ya está, ya no vale para nada.
Bueno, habrá distintos panetones, ¿no? Habrá algunos con chocolate o lo que sea, no tendrán pasas, ¿no? Muy bien, Joan. Bien, bien. Te quedan dos preguntas, ¿vale? Porque la tercera la acabas de acertar, te quedan la 4 y la 5 para terminar las preguntas fáciles y nos vamos a las intermedias. Vale. ¿Vale? Joan, una preguntita. ¿Qué tal el fútbol? No sé si te pasa a ti, ¿vale? Pero es de eso que el fútbol, como que en los últimos 8 años de mi vida, como que está más desconectado, ¿no? ¿Quién ganó el histórico título de la Premier League en la temporada 2015-2016? A. Tottenham Hotspur. B. Watford. C. Stoke City. D. Leicester City. What? ¿No fue el Leicester uno de los que subió y ganó un año? ¿Sabes eso que pasó? Yo no tengo ni idea. De nada. Yo no sé ni leer, Joan, fíjate lo que te digo. Yo no tengo ni la ESO. Me cago en la puta, esto es... Esta es dura, no tengo tiempo, ¿no? No. O sea, si quieres pensar, piensa. A ver... Voy a hacer una reflexión. A mí me suena que hubo un año, puede ser el Leicester. Yo me acuerdo que en la Premier hubo un año que un equipo que subió este mismo año ganó la Premier. O sea, que fue mega histórico. Y puede ser hace unos años, o sea, que me cuadra con esas fechas. O a ver, no sé si me cuadra tanto. Es que ya 2015-2016 hace casi 10 años. Entonces, ¿qué te parece esta reflexión? Bueno, pues como cualquier otra, ¿no? Una reflexión. Buah. ¿Qué hora es en España, tío? ¿Por qué? Las 7 y 8 de la tarde. Para llamar. Para ver a quién llamo también según la hora. ¿Quieres usar la llamada, Mau? ¿A quién llamarías? Ya. Es que si respondo mal, ¿qué pasa? Que está fuera. A ver, llamaría a mi primo Pablo, porque mi primo Pablo se sabe todos los resultados del Valencia y muchas desde hace 15 años por lo menos, o más. Y muchas de las alineaciones. Digo, en general de la... De o sea, la es muy friki del fútbol, ¿no? Sí. No, no, de verdad se sabe, en plan, tú le dices ¿qué alineación jugó hace 3 años... la final de la Champions? Es Vicente, ¿sabes? De la que se avecina, ¿no? Es él. Exacto, literalmente, exacto, sabe exacto. La alineación de la Liga Turca. Exacto, pero... Con ¿es muy friki años. Del Valencia o del fútbol en general? No, del fútbol. Ah, vale. Entonces, okay. Yo creo que esta me la haría muy fácil. El caso, si no me lo coge, me jodería mucho. No, no pasa nada, puedes llamar a otra persona si no te lo coge, ¿eh? ¿Y qué pasaría si fallo? En plan, si yo me la juego aquí y fallo... Está fuera. ¿De una? No, aquí no hay ni un puto fallo. Ni uno. ¿Y me cago? Ahora no he ganado nada todavía, ¿no? Si te cagas, te vas vacío porque no has ganado nada. ¿A partir de qué punto gano algo? Y mi pregunta es la siguiente. Joan, ¿tú eres un cagao? Yo es que intento saber cuándo he tenido beneficio. Yo eso de jolear. Jolea, si te vas con algo, cuidado, ¿eh? Yo llamaría ahora, la verdad. ¿Quieres llamar a tu primo Pablo? Sí. Vale. Te explico cómo funciona. Vamos a hacer lo de la llamada Mau, ¿vale? Porque ya sabes que esto está patrocinado por Mau. Si tú llamas y tu primo Pablo te dice la respuesta correcta, a tu primo Pablo se le envía un pack de Mau, ¿vale? Si falla, encantado. Si falla, aparte de que tu primo Pablo va a quedar muy mal, está fuera del concurso. Entonces, vamos a confiar en tu primo Pablo. Llámalo y en cuanto él te descuelgue el teléfono, yo le doy al tiempo. Tienes 45 segundos. ¿Vas en serio? Sí, hostia, voy en serio. O sea, llámalo, dale, y en cuanto diga, dime, pum, ahí corro el tiempo, ¿vale? Vale. Solo una cosa. A ver, que no se me filtre ahora tampoco el número de teléfono, el mío. Creo que tengo ahora mismo, déjame comprobar. Pero no enseñe la pantalla, cabrón, si no quiere que se filtre. No, pero... En ajustes, estoy en ajustes, ¿vale? Ajustes. Sí.
déjame solo mirar. Vale, el principal es mi número de teléfono. Es que tengo como dos ahora. Ah, vale. Para saber si llamo desde España. Es que estoy todo tenso porque no quiero que enseñes nada por ti, más que nada. No, te puedo liar que te cagas, ¿eh? Por eso. Claro, pero si llamo a mi primo desde el número de Estados Unidos, mi primo va a decir, ¿este quién coño es? Claro, no te lo va a coger. Oh, lo puedo llamar por WhatsApp. Joan, hombre, tú lo puedes llamar como a ti te salga el cipote. Como tú quieras. Como si lo quieres llamar por el BlackBerry Messenger, a mí me da igual. Llámalo y que te coja el teléfono. Vale, lo llamo por WhatsApp, ¿eh? Llámalo por WhatsApp, sí. Consiste en llamar. Si me puede acabar el juego rápido, ¿eh? Ya, por eso, ¿eh? Ah, por cierto, tu primo puede buscar en Google si quiere, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, tú llamas y esa persona puede buscarlo. Si no se lo sabe, no hay problema. No tiene que saberlo de memoria. Pues entonces llamo a Marta. Pero bueno, voy a llamar a mi primo Pablo y si no llamo a Marta. Haz lo que tú quieras, vale. Pero que te descuelgue y le doy al tiempo. Te llamo. ¿Videollamada o normal? Normal. Una llamada de teléfono de toda la puta vida. ¿Cuánta gente hay en directo para poner la situación? No lo sé, ahora es que yo nunca lo tengo puesto. Madre mía, 43.000 personas viéndome hacer el ridículo. No, coño, el ridículo no, está bien. Le llamo. A ver, la Premier 2015-2016, vale. Bueno, tú llama y luego la lees si quieres. Yo voy a decir, yo de todos modos, sin marcar, es el Leicester City. Vale. Llama. Llama. Cuidado que no quiero que se vea el teléfono, me da. ¿Vale? ¿Estoy escuchando el pitillo? Mucho esto no lo sé. No lo va a coger. ¿Estará cagando tu primo? Pablo. ¿Tiempo? Empieza el tiempo. Estoy en el concursillo de Illo Juan. Hay 43.000 personas en directo. Necesito saber quién ganó la Premier League en la temporada 2015-2016. Puede ser el Tottenham, el Watford, el Stoke City o el Leicester City. Pablo, que no te escucho. Pablo, pon el micrófono silenciado. Tengo 20 segundos. Pablo. Leicester. Marca Leicester. No, tranquilo. Dale, Pablo. Espera, que si aciertas te van a mandar 150 mouse. No, 150. Bueno, espera, si 150, toma por culo. Vale. Espera. Tienes que colgar, Joan. Sí que lo es, dice que sí que lo es. Tiene que colgar. Te tengo que colgar, que sigo en el concurso. Ahora te aviso. Gracias. Vale. Qué calor me ha entrado. Joan. Oye, micrófono silenciado. Me cago en la puta. Y el micrófono silenciado. Tal. Tu primo Pablo ha dicho que es la D. Yo creo que le ha sudado la polla cuando se lo he leído. O sea, se la sabía ya de memoria, ¿no? ¿No has escuchado al final? No. Que le digo, ahora te digo si es correcto. Y me dice, le digo, ahora te digo si es correcto. Y me dice, no, es correcto. Sí, o sea, no tengo duda. Marcamos entonces la B Watford. No, la D. Ah, la D. Ha dicho la D, ¿no? Leicester. Pregunta número 4, Joan. Acabas de gastar un comodín. Has llamado a tu primo Pablo, que le gusta mucho el Valencia, el furbo y las motos. ¿Le gustan las motos? Yo creo el fútbol. El fútbol, mejor. Fue el Leicester City el que ganó la Premier en la temporada 2015-2016, y si es correcto, Pablo se lleva 150 mouse. Por la cara. Es correcto. ¡Grande! Es correcto. Empezaron la temporada con poca expectativa y es considerada esta victoria uno de los mayores logros de la historia del fútbol debido a las cuotas de 5.000 a 1 en su contra. Te lo he dicho, ¿eh? Me lo has dicho, es verdad. Tu primo
se acaba de llevar no sé cuántas cervezas, ¿vale? Para todo el verano, para todo el invierno y para todo lo que él quiere. Y si quiere montar una fiesta, porque la monte, ¿vale? Has gastado el comodín de la llamada. Te quedan tres. Pregunta número 5, la última de las fáciles. ¿Estás ready? Estoy vamos. Estás enchufado, te veo con la sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Estoy a tope. Jefe de equipo. Es que he llegado mucho más lejos de lo que me pensaba que iba a llegar. Cabrón, pregunta 4. Dame caso, que sí va a llegar lejos, coño. Última pregunta fácil, Joan. ¿En qué animal se basaba el cuerpo de la esfinge egipcia? A. Un perro. B. El caballo. C. El león. D. El toro. Que soy una basura, tío. Es que estas cosas, tío, siempre hacen jodidas, ¿eh? Es que no lo quiero imaginar cuando pasemos a las siguientes preguntas, tío. Es que voy a caer en la primera. En la primera de las siguientes me lo voy a tomar por culo. Lo tengo 100%, claro. Joan, es que como yo me lo estoy pasando bien, me río, pero yo no me tengo que reír porque yo tengo que tener el rol de serio, ¿vale? Así que yo, tus paranoias y tus cosas, yo no digo nada. Vale. A ver, yo creo que es en un perro. Al principio iba a decir un gato, antes de ver la respuesta, sí. Pero ya, viendo que no hay gato, yo creo que es un perro. O sea, por la nariz, sobre todo. Es que no, es que prefiero no utilizar otro comodín aquí. Porque si no ya... si paso a las siguientes gastando comodines, es imposible que acierte ninguna. A no ser que sean muy de mi terreno por algo. ¿Hay algo de culturismo? Ah, el perro. Marco. ¿En qué animal se basaba el cuerpo de la esfinge egipcia? Perro, caballo, león, toro. Tres comodines. El perro. ¿Quieres que marque la A, perro? Sí. Sin usar comodines ni nada. Ahora me está rayando, tío. Sí, la el perro. Que el resto no me cuadra. Por descarte. ¿Qué comodines tenemos? Tenemos chat, sacrificio y ruleta. Tres comodines. El perro. Chat, sacrificio y ruleta, ¿no? Tres comodines, sí, estoy viendo yo ahí disponibles. Simplemente por hacer el repaso de los comodines, vaya, no por nada. Que sí, que es el perro, que es el perro. Recordamos que esta pregunta son 25 subs. Las siguientes son 5 packs de Mau para cualquier persona. En la pregunta 8 te revivo un comodín, el que tú quieras. En la pregunta 11 aparece el mago. En la 14 otros 5 packs. Luego 75 subs, 200 subs. En fin, cositas, ¿no? Joan. ¿Prefieres? El perro. Vale. ¿Qué comodines me quedan? Ah, bueno, buena pregunta, la verdad. Me alegra que me la hagas, de hecho. Te queda el comodín del chat, ¿vale? Que el chat te pueda ayudar con la respuesta. Te queda el comodín del sacrificio, que un chaval se sacrifica por ti.
y te quita dos opciones y te queda el de la ruleta, una ruleta que gira y si cae en el 0 te quito 0 opciones, si cae en el 1 te quito 1, si cae en el 2 te quito 2 y si cae en el 3 pues ves la respuesta. El chat. Comodín del chat. Muy bien. Señoras y señores, Joan necesita ayuda. Quiere saber en qué animal se basaba el cuerpo de la esfinge egipcia. ¿Vale? Tenéis que escribir en el chat A, B, C o D. Tres. ¿Yo puedo mirarlo? Tú vas a tú puedes ver, ¿eh? O sea, yo le doy. Mira, 3, 2, 1. Empezamos. Ahí está. Está la gente ahora mismo respondiendo, ¿vale? Tú ves las barritas, vale, moverse, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues está la gente votando, están entrando los votos, están entrando los votos. Y cuando termine el recuento, saldrá cuál ha sido el más votado. Una cosa, Joan, a veces la gente trolea un poquito. Hijo de puta, ¿no? Portaros bien, por favor. Por favor, tío. Me hace ilusión que no esté aquí con 9 horas de diferencia con el móvil y con el foquito, tío. No estoy ni en el setup, tío. Por Joan, favor. 78% dice que es el león. 20% el perro, 0,5% el caballo y un 1% el toro. ¿Entonces el perro no era? Yo marco la C del león. Sí que me cuadra ahora también, ahora que lo dices, ¿eh? ¿Te cuadra, no, el león ahora? Ya, ya, ahora te cuadra. Qué casualidad que te cuadre ahora después de 15 minutos diciendo perro. Marco la C, león. Sí, sí. Me cuadra por la parte esta de atrás. Efectivamente, es el león. La esfinge egipcia, criatura mitológica. Criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza humana. Simboliza la fuerza y la sabiduría. Joan, yo también pensé que era un pato al principio. La madre, te juro que. La madre que te parió. Te juro. La madre que te parió. Te juro. Pero que hermano, lo del gato me cuadraba mucho más. Pero Joan, hermano. Tú estás diciendo perro. Y yo, comodine, comodine. Y tú, perro, perro, perro. Y yo, comodine. Y tú, perro, perro, perro. Hermano, lee entre líneas, cabrón. Pero lo estoy diciendo. Pero es que el hocico es muy de perro. Yo estaba viendo el hocico. Pero es verdad, sigue, que la parte de atrás. Son 3 del cabrón. Que la parte de atrás es muy de león. Sí, es verdad, es verdad. Tienes razón. También puede parecer un gato. A que el hocico. A ver, lo del gato. Con la imagen que has puesto, te digo que es un gato. Coño, pero el cuerpo no, es de gato, es más de león. Sí, pues, pero discutir, bueno. Se puede discutir. ¡Eh! 25 subs, ¿eh? 25 subs y en la siguiente 5 packs de Mau para cualquier persona de aquí del chat. Joan, se acabaron las putas tonterías. Se acabaron las risitas, se acabó el buen rollito, se acabó la musiquita feliz. A tomar por culo. Pregunta intermedia. Pregunta número 6.